La ciudad de Posadas fue sede de un encuentro internacional que reunió a representantes de un arte que es considerado milenario. Hoy les vamos a contar de qué se trata la cetrería. Esto es un Parabutia unicicto, un águila de Harris, también lo llamamos así. Es hembra, tiene 4 años, que la entrenamos con reflejo condicionado. O sea, la idea es, uno compra el ave en un criadero, se engorda un poquito, dándole de comer en mano. Una vez que ella se da cuenta de que este guante es seguridad y comida, que ya está mansa, empezamos a bajarla y cada vez que le damos de comer sonamos un silbato. Entonces, por reflejo condicionado, cada vez que escuchan el silbato, lo interpretan como comida. La cetrería consiste en la captura de presas salvajes en su ambiente natural, utilizando aves rapaces entrenadas. Esto es un águila mora, es un animal que caza por altanería en su naturaleza, o sea, desde arriba. Este fue un secuestro de fauna de Mendoza, un animal muy, muy manso que no pudo ser vuelto a la naturaleza porque queda muy propenso a los cazadores, digamos. Y si una vez que se alimenta, digamos, si agarra algo, yo la busco, vuela con un transmisor de telemetría que lleva puesto en la espalda, y en caso de que se me aleje, yo la puedo rastrear mediante la telemetría para poder encontrarla. Si ha cazado algo, está siempre en el piso con la presa. Yo me arrimo siempre con un poco de paloma, algo en la mano, y el animal automáticamente abandona la presa y se sube a mi mano. Actividad que consiste en la captura por parte de las aves rapaces de las presas salvajes en su ambiente natural es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La gente que no sabe lo que es, no mire con malos ojos, simplemente que vea que los pájaros están bien cuidados, tienen una dieta, las plumas están impecables. La caza y el impacto es menor, uno disfruta del vuelo del pájaro, no de la caza, es simplemente una consecuencia natural del pájaro. Well, I'm from South Africa and I came here because it's my first visit to South America and I was very interested to see the birds that you have here. I'm a member of Falconry Club in South Africa, so I would like to join up with falconers from all over the world. En los aeropuertos, para evitar el peligro de palomas u otras aves, la cetrería se vuelve el método más efectivo para conservar la seguridad. Es muy bueno para la rehabilitación de estas aves cuando están con algún disparo, con algún tiro o heridas por el solo hecho de cazar en su propia naturaleza, a veces se hieren solas. Y mediante las técnicas de cetrería se han podido liberar muchas aves, siempre y cuando tengan solución. Hay algunas que no tienen solución, lamentablemente no se pueden liberar. Despliegan sus alas y en su vuelo se puede valorar la intensa belleza que les dio la naturaleza. Una naturaleza que nos pide a gritos que cuidemos su fauna.